Ay, mamacito. Ay. Ay. Ay, manito. No vayas a deslizar, ¿eh? Espera, mi Capuletito. Parecemos astronautas. No seas malito. Ay, espérame. Ay. 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 ¿Qué? Mira, vamos tan alto que ya veo las nubes. Ay, ay, ay. Cuando veas al pájaro madrugador, me avisas, ¿eh? ¿Me oítes? Ya, no te vayas a seguir derecho porque nos caemos, ¿eh? Ay, párate. Ay, no te vayas a tropezar, manito. ¿Qué no me oyes? Ay, ay, despacito, ¿eh? ¡Ay! Espérame, espérame. Ay, ay. Ay. ¿Qué pasa? Quítenme esto. Ayúdenme. Ay. Quítenmelo. Ay. Preséntese, arrestado. ¿Pero por qué, mi teniente? Por jugar a la gallinita ciega. ¿A la qué, mi teniente? A la gallinita ciega. 3 días más por preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te gastó? Ay, mamacita. Vale, ayúdenme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quítenme esto. Ayúdenme. ¡Ya se fue al taller! ¡Ah, pa' el manito que tengo! Capuleto, es muy temprano para trabajar, ¿eh? Además, tú estás cansadito, vente, vente. Vamos. Qué hermano tan trabajador tengo, ¿eh? Cotiti. A ver si no se me salió otra vez. ¿Otra vez? Tú necesitas descansar. Ya pareces gato que andas en las azoteas. Ándale, a descansar. Ándale, ándale, hermanito. Ándale, así. Ahora, acuesta. ¡Ya lo encontré! Ahora, ven más. Eso. A ver. Duermas el niño. ¡Qué bonito niño! Y qué obediente niñito. Así a dormir. Vaciado.
Caruso, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias. Manos arriba, dije, vamos arriba. Te pasas la noche durmiendo y ni siquiera puedes levantarte. Hay que abrir el changarro. Buenos días, Blanquita. Buenos días, Capuleto. Ah, qué hermano tan flojo tengo, ¿verdad? Sí. Tampoco has dormido anoche, vecino. Tampoco, vecinita. Tienes que ver al doctor. Sí, sí, Blanquita, tengo que ver al doctor. Tengo que ver al du... ¡Capulina! ¡Mi desayuno! ¡Capulina, quiero desayunar! Me necesita mi hermanito, ahorita vengo. Tu hermanito ya está bastante grandecito para que te cuide solo. Lo tengo que cuidar. ¡El desayuno! Lo tengo que cuidar yo. ¡Capulina! ¡Ya voy, manito, ya voy! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Tengo hambre! Si te pasas el día durmiendo, cuando menos preocúpate, porque llegaron los frijoles. ¡Ah, ya llegaste, mano! Sí, hermanito, ahora te sirvo tu desayuno. ¡Ay, manito! ¡Apúrate! No sé cómo te voy a quitar lo flojo, mano. ¡Ay, manito! Ya parece mentira que a nuestra corta edad no te puedas ni mover. Pareces de la momisa. El desayuno de mi hermanito para que coma y se ponga fuertote. Órale, apúrate a desayunar, que tenemos que trabajar, hermano. Aquel que no trabaja no come. Bueno, al cabo que ni quería. Yo lo que quiero es dormir. Nada de dormir. Se me pone a trabajar. Que lo estoy vigilando. ¡Lojo! ¡Dormilón! ¡Cromófago! ¡Aprenda a mí! ¿Vas a meditar otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¡Qué ingrato eres, Capulina! ¿Después que me preocupo para que salgamos de pobres? Tienes razón. Perdóname, Capuleto. Ayer tuve una gran idea. ¿Mejor que la de la semana pasada? Mejor.
¿Mejor que la del mes pasado? ¡Mejor! ¿Y cuál fue tu idea? Que debo pensar más horas para que se me ocurra algo. Buena idea. Ya ve, ya ve. No, si yo siempre he reconocido lo listo que eres. Bueno, no me quite el tiempo y póngase a trabajar. Sí, sí. ¿Qué piensas mucho, hermanito? Ay, Gigi, ¿qué piensas mucho, hermanito? ¡Ah! Y póngase muy almeja, ¿eh? Y no se me vaya a dormir. ¡Capulina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! No pensé que te molestara tanto que te despertara. No, si no me molestó que me despertara. ¿Entonces qué? ¡Es que me tragué los clavos! ¡Ay, Dios mío! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya me puedo mover? Sí, bebe un poco de agua para que te bajen. Sí, ya me siento mejor, Blanquita. Ya te he dicho que nunca te metas clavos en la boca. ¡Ey! ¡Oye, me despierta! Muchos niños se mueren con unos dolores horribles por meterse clavos, tachuelas o vidrios en la boca. ¡No lo vuelvas a hacer! ¿Se mueren por meterte tachuelas en la boca? Te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿De acuerdo? Sí, mamá. ¿Qué? Digo, no, mamacita. Digo, sí, Blanquita. Es lo mismo que me decía mi mamá. Ay, Capulina. Bueno, he venido a pedirte un favor. Ah, sí, sí, Blanquita. Puedes disponer de mí como si fuera una escoba. Quiero que me prestes a tu hermano. ¿Qué, qué? Sí. Me ofrecen una chamba retebuena. Y si la acepto, no puedo atender la miscelánea. Necesito a alguien a quien encargársela. Y he pensado, ya que tu hermano Capuleto no hace nada... Momento. Cuidado con mi hermano Capuleto,
Que pobrecito tiene que descansar. ¿Descansar de qué si no trabaja? No, Blanquita, déjame que te explique. No me expliques nada. Tu hermano se la lleva todo el día tumbado al sol. No hace más que dormir y comer y tú ya dices que tiene que descansar. Las apariencias engañan. Parece que está descansando, pero no, él está pensando. ¿Pensando en qué? Pensando en cómo no trabajar. Bueno, en ese caso, perdona que te haya molestado. Hey, no, no, Blanquita, espérate, Blanquita. Yo te puedo ayudar. ¿Tú? ¿Qué vas a poder? Ya verás que sí. Acepta la chamba con toda tranquilidad. Gracias, Capulina. ¡Hey, Blanquita! ¡Hey! ¡Blanquita! ¡Blanquita! Ay, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Qué? Si mi hermano y yo somos iguales y todo el mundo nos confunde, ¿cómo es posible que tú sepas que yo soy yo? Es que el corazón nunca se equivoca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y deje dormir, escandaloso! Es que se fue mi hermanito, se fue Capuleto, y no sé dónde está. Perdón, señora, perdón. ¡Váyase a dormir, marrana parada! ¿Y usted? ¡Váyale a rugir a su marido, León de la Metro! ¡Ay!
Teto, te has vuelto ladrón. ¿A dónde te meto? Capuleto, te has vuelto un ladrón y es lo único que te faltaba. Regresa ese reloj donde estaba. ¿Te habló? ¿Que regreses ese reloj? ¿Te lo estoy ordenando? No me haces caso, ¿verdad? Entonces lo regreso yo, presta. Engárrate, mi ahí. Y no te vayas a ir a la calle porque te van a hacer una tortilla de Capuleto. Lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¡Flojo! Pareces un ramo de cilantro soleado. ¿Para qué te comprometes con la vecina si no te vas a levantar a abrir la miscelánea? ¿La miscelánea? Por tu flojera vas a arruinar a Blanquita. Y ningún cliente se va a parar en la miscelánea. ¿La miscelánea? ¡A prisa! ¡La miscelánea! ¡La miscelánea! ¡La miscelánea! ¡La miscelánea! ¡Ay! Se me hizo tarde. ¡Ay! ¡Si es abierta! ¡El negocio! ¡Va a quebrar el negocio! ¡Ay! Changarro. Es la sardina. ¡Capulina! Así, jabón. ¡Quiero comer!
Haz papel, haz papel. Ahí le voy. ¡Quiero comer! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Ay! ¿Ves? Así es, Blanquita. Lo que necesitas es dormir en el día. Así es. Ya te encontré una chamba a todo dar. Yo no me puedo alejar de aquí. ¿Y quién va a atender la miscelánea? Pues yo. ¿Y tu trabajo? Lo dejaré. Bueno, ¿y quién va a atender a los clientes de esta fabulosa negociación? Tu hermano. ¿Capuleto? Capuleto. Yo le hablaré. Bueno, él no tiene tiempo. Ah, pues sí. Bueno, si quieres aquí la cortamos, ¿no? No. Déjame pensar. Uy, ¿ya te pareces a mi hermano? Ya sé. Ya que no trabaja, que al menos ayude con el gasto. La chamba será para él.
¿Y qué tiene que hacer? Acostarse y dormir todo el día. ¡Qué padre! Así no podrá dormir toda la noche y me dejará tranquilo. ¿Y dónde está chamba? En una fábrica de colchones. Aquí no se paran ni las moscas. Ha subido tanto la vida que ya la gente no compra ni colchones para dormir en paz. ¡En paz! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, don Abundio nunca deja solo el local. ¿Habrá ido al baño? Capulina, ¿no te da vergüenza decir esas cosas delante de Blanquita? ¿Al baño a bañarse? ¿Qué crees que son todos como tú? No, pero... ¿Pero qué? Por favor, que no nos vea don Abundio discutiendo. Tiene muy mal genio. ¡Ay, mamá! Esta voz de don Abundio. Parece que sale de por ahí. ¡Auxilio! Sí, sí, de ahí, de ahí. ¡Sáquenme de aquí! ¡Apúrense que me ahogo! ¡Ay, sáquenme! ¡Don Abundio! ¡Lo vamos a sacar! ¡Espérese, don Abundio! ¡Sáquenme de aquí, Marquita! ¡Si me ahogo, no te vuelvo a dar trabajo! ¡Ya vamos! ¡Sáquenlo! ¡Apúrate! Un poco más y dejo de respirar. Ay, gracias, Blanquita. Gracias. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Blanquita, ya me morí! ¡Ay, Blanquita! ¡Blanquita, ¿dónde estás? ¡Ay! ¿Desapareció? ¡Blanquita! 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 ¡Ay! ¡Llevamos, Blanquita! ¡Llevamos, apúrate, Capulina! ¡Sí! ¡Apúrate! ¡Sí, manito! ¡Sí! ¡Ahorita, Blanquita! ¡Apúrate tú! ¡Eso es solo, Capulina! ¡Sí, sí, sí! ¡Apúrate! ¡Llevamos, Blanquita! ¡Ya! ¡Perdón, Blanquita! No te preocupes, Capulina. No te vimos cuando aventamos los colchones. ¿Ya sacaron a don Abundio? Ya. ¡Socorre! ¡Ay, mamá, otra vez! ¡Ahí va, don Abundio! Ya vamos. Ya vamos. ¡Órale, hermanito! ¡No seas flojo! Sí, ¡apúrate, sí, hermanito! ¡Ya va, don Abundio! ¡Órale, apúrate! ¡Ya va! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Apúrate! ¿Te encuentra bien, don Abundio? Pues no sé. No sé si estoy vivo. Claro que lo está. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Por qué dice eso? ¡Ay, pues! ¡Porque veo dos tipos iguales! ¡Y eso no es cosa de este mundo! ¡No, no! Tranquilícese, don Abundio. Son mis amigos Capulina y Capuleto. Son cuates. ¿Cuates? Capulina para servirle, señor. Con todo el mereces que usted me respeta, Capuleto para servirle. ¿Y dónde está la chamba? ¿Cuál chamba? Capuleto es la persona de quien le hablé para el trabajo. Ah, bueno, yo estoy dispuesto a aventar el bofe siempre cuando sea como me lo dijo Blanquita. Ah, entonces... ¡Claro que es! Ah, bueno, con permiso. ¡No!
¡Ahí no es! ¿Entonces dónde es la movida? ¡Allá! ¡Ah! ¿Así ya cambia y varea? ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡No, hombre, no! ¡Ahí! ¿Aquí? ¡Óigame! ¡Vestidito! ¡Eso! ¡Uy! ¿Ya está trabajando mi hermanito? Sí, Capulina, al fin se nos hizo. ¿Y cómo trabaja? ¡A toda orquesta! ¿Será posible que tenga sueño esta noche? Clarín, mano. Eso no puede ser. ¿Ah, no? ¿Y se puede saber, Juatis, por qué no? Porque has estado acostado todo el día. He estado trabajando, que no es lo mismo. A ver, ¿cómo te sentirías tú después de 8 horas de trabajar? Cansadón. Ahí está. Así me siento yo. ¿Y ahora qué quieres? Tú no te puedes dormir. ¿Ah, no? Vas a ver. ¿Pero cómo es posible que tengas sueños si te la pasas dormido todo el día? Esta noche, después de tantas desveladas que llevo. No, no me debo dormir. Tengo que cuidar a mi hermano. Tengo que cuidar a mi hermano. Buenos días, Caruso. Bien, gracias, hermano. ¿Tarde? Pues, ¿qué horas son? Las 8 de la madrugada y yo tengo que entrar a las 9 a trabajar. Entonces, ¿me dormí toda la noche? Como un costal de papas. Y eso que no te has dormido en un colchón de Don Abundio, ¿eh? ¿Para
qué me dormí? Si yo no me quería dormir, no me quería dormir, ¿para qué me dormí? ¿Para qué me dormí? Si yo no me quería dormir, ¿para qué me dormí? ¿Pues qué traes? Nada, nada. Me quedé dormido. Anoche querías dormir. Y ahora lloras porque te dormiste. ¿Pues quién te entiende, mano? Yo no quería dormir, pero me quedé dormido porque hace muchos años que no duermo. No hay nada. Qué bueno que no hay nada. ¿Te sientes bien, mano? Entonces, ¿anoche también dormiste tú? Seguro, hola. ¿Y no te has levantado de la cama? Claro que no. Sí, sí. No te has robado nada. ¿Qué? No, nada, nada. Si te hubieras levantado de la cama, pero no te levantaste en ningún momento, ¿verdad? Ah, Capulina. ¿Quieres que llame al doctor? No, 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 ya no hace falta. ¿Ya estás curado? ¿Yo? Pues yo estoy enfermo de nada. Pero estabas. Pero ya estás bien, ya estás bien, ya estás bien. Oye, Capulina, a ti te pasa algo. A ti te patina el coco. No, mi coco está a todo dar. Y más lo va a estar desde ahora que voy a dormir feliz todas las noches. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Soy feliz como una lombriz. Me gusta rascarme la nariz. ¡No! No puede ser. ¡Ay, mamacita! Por culpa de Capuleto, ¿en qué problemas me meto? Increíble. Pero cierto, Capuleto es un ladrón. No, Capulina, tu hermano no es un ladrón, es un enfermo, un sonámbulo. Ya has hecho mal en no decirme antes tu secreto. Es que me daba pena, yo creí que se curaría. Ahora te das cuenta, ¿por qué no duermo? Tranquilízate, todo se arreglará. ¿Qué hubo? ¡La policía! ¡Ay, mamacita! ¿Desde cuándo le tienes miedo a la policía, Blanquita? ¿Yo? ¿Miedo a la policía? Sí, ¿te has asustado? Bueno, lo mismo se podría haber asustado de un perro. Mejorando lo presente. No seas malo, Hilario. Él no ha querido ofenderte. ¿Y usted quién es? ¿Yo? Sí, sí, usted. ¿Yo soy yo? Capulina es un amigo mío. Hilario es otro amigo. ¿Qué tal, Hilario? ¿Qué hubo? ¿Qué te trae por aquí? Estamos buscando a un extraño ladrón que anda robando casas en esta zona. Y en cuanto lo encuentre... ¡Ay, mamá! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se va mejor a su casa? ¿Y no saben quién es el ladrón? No, solo le vimos una vez que quiso robarse un reloj de pie y no pudo llevárselo. ¡Ay, mamá! ¿Otra vez su mamá? Sí, don Hila. Es que me acuerdo mucho de ella. ¿Ya han encontrado algo? Hemos hecho un retrato hablado del ladrón y estamos repartiéndolo por todos lados para tratar de localizarlo. Te voy a dejar uno para que nos avises si lo ves. ¿Se parece? Claro que sí. Estos dibujantes de la Procuraduría no se equivocan.
lo hicieron con lo que les contó la dueña del reloj de pie. ¡Igualitito! ¿Lo conoces? Digo igualitito como me lo imaginaba. A ver, a ver. ¡Ay, mamá! ¿Es él? ¿Lo conoce? No, pero debe ser él, porque tiene una cara de ratero. El caso es que a mí me es cara conocida. Estoy seguro de haberlo visto en algún lugar. A mí me pasa lo mismo. Parece que lo conozco. Me gustaría ayudar a las pobres víctimas. Ni tan pobres. ¿Cómo lo sabe? Si son dueños de estas preciosas residencias, han de tener mucho dinero para vivir en ellas. Ya ve, ya ve, ya ve. Ya veo. ¿Y cómo podrías ayudarlos? De momento no sé, pero tiene que haber alguna manera. Desde luego contando contigo. ¿Conmigo cuentas? ¿Hasta qué número? No te quitaré tu tiempo. ¿Qué va, Blanquita? Para ti siempre lo tengo. Gracias. Cuando se me ocurra algo, te avisaré. Bueno, me voy porque tengo que repartir más fotografías. Ahí nos vemos. Que te vaya bien. Adiós, don Hila. Don Hila, mano me dio. Ya ni la muela. Ay, me dio tanto miedo. Creí que me reconocía. Bueno, a Capuleto. No tengas miedo. Hilario es miope. ¿Es tu ope? Miope, que no ve bien. Ahora lo que hay que hacer rápido es regresar todo lo que se robó. ¿Pero cómo? ¿A quién? Ay, si supiéramos las casas que robó. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? Don Hilario. Ahorita les atiendo a todos, por favor, señores, calma, calma. Esta venta es grandiosa. Esta sacuada está recibida a mitad de costo. No se preocupe, sí, señora, ahorita la atiendo. ¿Cómo no? ¿En qué puedo servirle? Sí, señorita, llévame. Ahorita la voy a servir, le voy a dar a usted una copia. Esto es lo mejor de lo mejor. Esta más grande y más exhaustiva que hay. Bendito sea, gracias, señor. ¡Qué maravilla! ¡Mire nomás qué fuego! ¡Mire nomás qué resortes! ¡Así! ¡Gracias, simpático gordito! ¡Muchas gracias por su compra! ¡Así, dígame! ¿Cómo? ¡Ah, señorita, señorita! ¿De cuáles quiere vender? ¡Dígame, señorita! ¡Qué fuego! ¡Ah, mire usted qué muelleo, qué muelleo! ¡Se lo apunto, señorita! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Aquí la tengo! ¿Qué? ¡La lista completa! ¡De la lotería! ¡Le pegamos al gordo! ¡No! Aquí tienes los nombres, domicilios y objetos robados por Capuleto. ¿Y cómo la conseguiste? Hilario. ¿Y qué trae la lista? Un estetoscopio. ¿Un tetesquecoco? ¿O cómo es? ¡Un estetoscopio! ¡Ese aparato! Oye, estos no son los que usan los loros ingleses, Carlos. No, lo usan los médicos para oír el pecho. ¡Para oír el pecho! Hola, hola, pecho. Hola, hola, pecho. Hola, hola, pecho. Hola, pecho. No se oye. Pertenece al doctor Mata, antiguo camino del cementerio viejo número 22. ¡Apa, doctorcito, eh! Ahora lo difícil va a ser devolver esto. Ahí te voy. Ayúdame, mi vida. ¡Ayúdame! Uy. Es piedra pulida de Hermosillo. Es
Eugenia viendo al mar. ¿Así se llama? Sí. Es de la señora del campo, viuda del toro. Ah, con razón. Mira qué cornadota le dieron, ¿no? ¿Por cuál empezamos? Por la vaca. ¿Cuál vaca? Pues la viuda del toro. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Guste. ¿A quién busca? A la vaca. ¿Cuál vaca? A la viuda del toro. Ah, esta es su casa. Ah, gracias. No, ya le he dicho que esta es la casa de la viuda del toro. Es que le traigo Efigenia. La servidumbre está completa. Ay, Efigenia es esta. Ah, entonces pase. Ay, entonces ayúdeme. Okay. Ándale. Órale, con cuidadito, ¿eh? Espéreme, espéreme. Ay, órale. Ay, 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 ay. Cuidado. ¿Cómo? ¿Está lista? Ay. Sale para adentro. Ay. Ay. Servicio instantáneo para la comunidad. Eficaz y a domicilio. Todos estos modelos son maravillosos, pero el modelo Don Abundio, ese es el mejor de todos. Pero cómo ronca este gordito. Parece saxofón. Un momentito, ¿eh? Thank you.
echándole agua, se despertó. Bueno, es que mis colchones son únicos. La persona que de veras quiere dormir y se acuesta en ellos, duerme cuanto quiera. ¿Ah, sí? Sí. Me gustan. Mándeme 10 colchones. Quiero dormir siquiera una noche completa. Es que tengo 8 hijos, ¿sabe? Gracias, Capuleto. Sí, y mucho. ¡Ay, qué calorón! ¿Cómo estamos empapados, mire? Ay. Toma, aquí tienes, son 40 pesos. ¿Cuál es 40? Si nomás me dio 25. ¿25? Ah, no, ¿para qué quieres 25? Dame 15 y quédate con 10. Oiga, ¿y no me cambies esos 10 pesos, por favor? ¿Cómo no? Con todo gusto. Toma. Pero nomás me dio 5 pesos. ¿Cómo 5? 5 por aquí y 5 por acá. ¿Y el taxi? ¿Cuál taxi? El taxi para que me lleve a mi casa. No, hombre, vete en el metro. Por ahí no pasa el metro. Ah, no pasa. Presta, espérame aquí. Date la vuelta. No, hombre, no. Ah, ponte así. Ah, no veas. ¿Qué cree que le voy a robar? Bueno, no, no, pero lo mejor de todo es no caer en las manos de la tentación. Sépase que yo soy un hombre honrado. Bueno, sí, ya lo sé, pero no te enojes. Anda, ponte así. Como el metro no pasa por tu casa, aquí tienes 20 centavos para tu camión. Ah, bueno, así sí, ¿verdad? Así ya cambia. ¡Claro! Gracias, don Abu. Don Abundio. Don Abusivo. Buenas tardes. Muy bonito. Muy bonito. Yo soy el que trabaja como un burro y ustedes son los que se cansan. Sépanse que ya estoy harto de ese trabajo tan agotador de la fábrica de colchones. Y además de traer el gasto. Mientras mi hermano y mi vecinita todo el día sentados descansando. No. Y por lo menos, hermanito, sírveme algo de comer porque tengo mucha hambre y me quiero dormir porque tengo mucho sueño. Te dije que no iba a dar resultado. Tenías razón, Capulina. Pensé que al recuperar lo que les habían robado, no se fijarían en el ladrón. ¿Pero qué vamos a hacer? Devolverlo todo. ¿Pero cómo? Hay que pensar. Ay, pensar. Por pensar, mira cómo estamos. ¿Y mi hermano Capuleto? No podemos dejar que se levante de la cama. Ya está. Ahora sí, manos libres. No perdamos tiempo. El que está más cerca es el doctor Mata. Hay que aprovechar que esta hora está dormido. Qué mala suerte.
No contábamos con esto. Ya la regamos. Vámonos. Vámonos. ¿Y ahora qué hacemos? Ir a otra casa y regresar más tarde. Ah, que no, que pues qué. Yo no me voy de aquí si no le entrego al doctor Drácula su tescocopio. Estetoscopio. Eso. Y que nos pase igual que con la viuda. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos que pensar. ¡Ya sé! ¿Qué? Ya se me olvidó. Ay. Ahora sí ya sé. Voy a entrar haciéndole al sonámbulo con mi hermano Capuleto. Ah, pues sí. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¡Qué listo eres, Capulina! No, que no, no, que no. Y tú te quedas aquí sentada para correr por si pasa algo, ¿eh? Está bueno. Ahora voy por el estetoscopio. Su caso es claro, señor Feller. Su parálisis proviene de una lesión renal. ¡Ay! ¿Y me puede curar? La única solución posible es quitarle un riñón a otra persona y ponérselo a usted. ¿Y podré caminar? Claro que sí, como un campeón olímpico. Si llego a caminar, le voy a dar $1,000,000. ¿$1,000,000, dice usted, señor Don Roque? Sí, señor. Palabra de Rockefeller. ¿Y cuándo me va a operar? Cuando encontremos a la persona que quiera darle su riñón. Es un sonámbulo. Déjenlo que siga su camino. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¡Ha pasado su riñón, señor Feller! ¡Mi riñón! ¡Es un milagro! ¡Nos lo envía el Altísimo! Y además, es un riñón gratis. Ahora mismo se lo quitamos. ¡Enfermeras! ¡Traigan el cloroformo! ¡Rápido, rápido! Señor Feller, le voy a hacer la operación del siglo. Por lo barato. Ahí viene. Ustedes dos, sujétenlo, pero sin violencia. Y mientras tanto, que la señorita le aplique el cloroformo. Sí, sí. Sí, pero rápido, rápido, que no se escape. ¡Mi riñón! ¡Mi riñón! ¡Mi $1,000,000! ¡Vamos tras él! Sí. ¡Acúdete! Soy sonámbulo. Vengan. Doctor. ¿Qué pasa? Doctor, mire. Señorita, traiga la inyección revivante para que vuelvan en sí los enfermeros. Doctor, eso duele mucho. Nada le hace. ¡Corra! 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 ¡Mi riñón! ¡Mi riñón! ¡Mi riñón! ¡Mi riñón! ¡Mi riñón! ¡Mi riñón!
Véngase para acá, mi sonambulito, que le voy a dar una cosa que le va a gustar mucho. ¡Muchos dólares! ¡Muchos dólares! Así. Nos falta entregar este, ¿pero a quién? A Eufemia Ramírez, departamento 701. Un tibor, roto. Ay, no se dice roto, se dice rompido. ¿Cómo que rompido? Bueno, rotado. Bueno, ¿y así lo vamos a entregar? Yo lo cuido bien así para que no se le note lo rotado. ¿Y cómo vas a entrar? Por donde entró Capuleto, donde entra él, entro yo. Thank you.
casa. La bruja, vámonos. Capuleto sigue durmiendo. Nos salió de maravilla. Qué bueno que entregamos todo. Pero por poquito no entregamos nada. Bueno, ya está amaneciendo. Me voy a mi casa. Te acompaño. Mira. Factura de la fábrica de colchones. Este es el dinero de las facturas de la caja fuerte de don Abundio. Pero si Capuleto está amarrado, ¿cómo se lo pudo robar? Porque está amarrado, ¿verdad? ¡Ay, Capulina, lo acabamos de ver! ¿Qué no será el gaucho veloz? Vamos a ver. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tengo la llave de la puerta de los empleados. Y aún recuerdo la combinación de la caja fuerte. ¡Qué bueno! Esta noche lo vamos a devolver. Una vuelta a la derecha. Dos vueltas a la izquierda. Una vuelta a la derecha. 90 vueltas a la izquierda. Se muere. No es lo que ustedes se figuran. No. ¡Claro que no! ¿Qué va? ¿Cómo iba a imaginarme que Blanquita fuera a abusar de mi confianza para robarme? ¿Con qué cómplice de este peligroso ladrón, eh? Tonila, cuidadito con lo que dice. ¡Cállese! ¿Eh? Bueno, yo sé. ¡Le digo que se calle! Sí, yo lo que ¡cállese! Decir... ¡Cállese! Dile tú. Capulina no es un ladrón. ¿Ah, no? ¿Y eso? Sí, ya decía yo que lo conocía de algo. ¿Sería por televisión? No me esperaba una cosa así de ti, Blanquita. Déjame explicarte. Nada tienes que explicarme. Guarden todo lo que tengan que decir para la gente del Ministerio Público. Por favor, enciérreme. Se lo suplico. Corro peligro de muerte. Me persiguen. Oiga, oiga, ¿qué se trae? En este sobre traigo los planos y la lista de los conspiradores. ¿Conspiradores? ¿Planos? De los lugares donde iban a colocar las bombas. ¿Cuáles bombas? Para destruir el drenaje, las comunicaciones, el abastecimiento del agua, los aviones, los trenes. Quieren acabar con todo. Quieren convertir a México en una ciudad muerta si el gobierno no accede a sus demandas. Yo lo descubrí todo. Por eso me persiguen. Sin audito. Déjelo, déjelo que hable. Pero es verdad. Por favor, entreguen este sobre al presidente de la República lo antes posible. No le crea, está mintiendo. No miento. Voy a estar encerrado aquí. Si lo que digo no es la verdad,
Me pueden mandar al presidio o al manicomio. ¡Lléveselo! ¿Qué? ¿Tenía razón? Me ha convencido. Secretario, abra la caja. Sí, señor. Usted, enciérreme a este hombre en una celda separada y que lo vigilen 4 hombres. Usted me responde. Gracias, señor. Esto es un asunto muy serio. Debo ir a ver al procurador para informarle personalmente de esto. Sí, señor, me parece muy conveniente. Le encargo mucho este sobre. Usted me responde por él. Desde luego, señor. Pierda usted cuidado. Perdón. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Te has vuelto loco? Nos han descubierto. Eso ya lo sé. Dame el sobre. Está en la caja fuerte. ¡Sácalo! Después de que el Pifias disparó, imposible. Me haría confesar y sería peor. Hay que destruirlo. ¿Así? ¿Y cómo? Metes esto en la caja fuerte. En cuanto acabe tu turno, la haremos volar a control remoto. Oh, ojalá no falle. No fallará. Y no le muevas mucho que puedes volar. Usted tiene un hermano sonámbulo que puede abrir cualquier caja fuerte, ¿no? Así es, señor licenciado, agente del Ministerio Público. ¿Ministerio? Es un misterio chiquitito. Bueno, pues tendrán que comprobarlo porque de lo contrario los encierro a los dos. Voy por él. No, usted no puede salir. ¿Entonces voy yo? No, usted tampoco. ¿Entonces qué hacemos? A ver, pues allá ustedes saben. Llámalo. Ustedes se comunican por telepatía. A veces la tía no funciona. Al menos inténtalo. Es nuestra única salvación. Concéntrate y llama a Capuleto. ¿Por medio de la tía? Aunque sea de la abuela. ¿De cuál abuela? La abuela de la tía. Oh. Capuleto. 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 ¡Párate! Escucha bien. Tienes que venir a la delegación, porque si no vienes, nos van a meter a la cárcel para toda la vida. ¡Apúrate! ¡Rápido! ¡Llegó! ¡El ladrón! ¡El ladrón es usted! Mi hermano no es ningún ladrón, es sonámbulo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa?
dinero, nos van a meter en la cárcel. Yo me voy contigo. Sí, Blanquita, pasaremos el resto de nuestros días en la cárcel. ¿A la cárcel? ¡No! ¡Al contrario! Se les rendirá un homenaje nacional. Con su acto de heroísmo, han salvado a la ciudad. Aquí está el sobre intacto. Este acto temerario deberán publicarlo los periódicos y todos los ciudadanos tendrán que conocerlo. A ver, un fotógrafo. Por favor, Blanquita. ¡Capulina! Escúchame. ¿Qué no me oyen? Ay, o están sordos o están sonámbulos. ¡Blanquita! ¡Capulina! ¡Ah, qué lata es cuidar un sonámbulo! ¡Óiganme! ¡Blanca! Más bien digo, Prieta. ¿Y tú, Chango? ¡Capulina! ¡Blanca! ¡Capulina! ¡Ay, ay, ay, ay! Se van a caer. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me hacen caso? A ver, ¿quién va a cuidar la miscelánea y la zapatería? A ver, ¿quién? A ver. Ay, ay, ¿me van a hacer caso? Ay. Ahora sí, dime, ¿cuándo yo te he hecho sufrir haciendo la de sonámbulo? Por aquí, por aquí. ¡Ole! Capulina, Capulina, despierta. Ya se acabó la película El Sonámbulo.